We are in Cabo Rojo and we are on our way to Mayagüez. Cabo Rojo is the town where I lived during my high school years, and it's next to Mayagüez. So we're taking the coastal route. It's on our way to meet Kili Vialis so we can have our first in-person session of this apprenticeship of the Virginia Folklife Program focused on Mayagüez style plena. I'm really looking forward to, first of all, to meeting Kili in person, because you know we've been connecting through Zoom and phone, but we've never actually met in person, so that'll be really cool. And then just being able to interact and learn from him in person and play, just listen to the stories about this musical style I love. ¿Cómo estás, papá? Bien, bien. Un placer conocerte en persona. Bien. Estamos ahí. Estamos ready. A Mayagüez y aquí al estudio 353 de nuestra hermanita Jamie Pérez, que está haciendo una labor cultural aquí increíble, dando clases y eso. Y como podrás ver, está bien ambientado, hay barriles y hay fotos de grandes maestros aquí, tú sabes, una. Mira, esta es una foto de Coco Ballet como tal, del Coco Ballet, que es uno de los bailes de la bomba más antiguos, ¿no? Tradicionales. Que era como un arte marcial también. Exacto. Y que se ha tratado en los últimos años de volver a revivir eso. Y ahí, válgame maestro, mira, don Félix Alduén por ahí. Este es el Ballet Sepia. Este fue el primer grupo organizado de bomba en Mayagüez. El maestro Papo Alel, del grupo Yagüembé. Cristi, este es una foto cantando con La Raíz, un grupo al cual me enorgullece pertenecer. Aquí está Elvio Ramírez, y es hermano de otro gran plenero que se llamó Tato Rico, que tuvo una orquesta de plena que tenía trombones, era solo trombones y todo. Y fue en el momento que hizo la orquesta, ¿sabes? No había casi nadie, y entonces pues fue bien importante porque la mantuvo, tú sabes, y además era una orquesta bien sólida, de verdad. Bueno, vamos a empezar aquí tocando primero, ¿ok? Para ir soltándonos y luego continuamos. Dice. Chévere, Tito. Eso es importante siempre, el combinar, tú sabes, todas las marchas que hemos practicado, ¿verdad? Eso es, yo creo que es clave en esto de la plena mayagüezana. Y siempre llevar el sentimiento quizás mayor de la plena mayagüezana, que está en el lamento como tal, que lleva no solamente un sentimiento vocal y de la letra, sino que interpretativo de la pandereta, ¿verdad? La ejecución de las panderetas, pues también lo lleva. Vamos a practicar esta hora, la hermana. Okay. Y aprovechamos para tratar de mantener el tiempo. Y ahora vamos a tratar de no combinar ninguna marcha aquí, sino que vamos a hacer la que nosotros aprendimos de Malavé, de Guillo Malavé, que era la que hacía.
Tito, recuerda un consejo siempre. Cuando vayas a practicar así, ritmo lento, ¿no? Cuando vayas a practicar en un tempo así bien lento, usa metrónomo. Usa metrónomo y lo mantienes ahí siempre cuando vayas. Yo tenía un maestro de piano que me decía que era más difícil practicar lento que rápido. Lo es. Entonces, sí, porque tienes que mantener una concentración, un tiempo ahí. Sí, allá yo practiqué a 60 BPM. Sí. Y me di cuenta que si lo hacía rápido, sí. 120, 100, la prima normal, pero cuando lo hacía en 60 tenía que pensarlo, ¿verdad? Sí. ¿Dónde que entro? Ahí que va. Si los demás se salen, tú no te posiblemente no pase nada, ni se den cuenta, pero si esa se sale, ahí todo el mundo hay problemas. Sí. Vamos a cantar, canta tú una de las que te aprendiste, si te acuerdas, ¿verdad? Sí. Si es de las tradicionales, mejor. No sé si quieras este o aquel. No sé, vamos a intentarlo ahí. Dale la marcha que más cómodo te sientas. Sí. El labio tiene vida, y vida real de tú ver la gente afuera, en la calle, en los negocios, de ver personas mayores y ver jóvenes y ver niños juntos en el mismo sitio, tú sabes. Eso no se da tanto en otros barrios. Este negocio que está aquí es la NASA, un negocio que tiene historia como tal. Aquí se hacían un montón de plenazos. Adentro las paredes estaban pintadas con figuras reconocidas, así como Cocolaimo, Rivera. O sea, aquí se respiraba cultura y se la había un barrio de mucha gente que estuvo en la bomba, en la plena. Aquí estamos llegando a un lugar, ¿verdad? Emblemático, dedicado a los pleneros y digo yo también a las pleneras, ¿verdad? Se llama la Plaza de los Pleneros, el barrio de Cerlabio, y está este monumento gigantesco con un pandero de plena. Tú sabes que sirve de techo a lo que es una especie de tarima, pero como es la música nuestra, que es música de pueblo, de calle, pues la tarima es bajita, ¿viste? El artista se siente parte del público, de la gente, porque así es nuestra música, tú sabes, no es como que el artista por encima de la gente, no. Aquí es como que en Dulce Labio, pues que es un barrio muy humilde, de gente muy buena y gente trabajadora, y sobre todo gente talentosa. De aquí es gente como Roberto Roena, Mon Rivera, vivió aquí mucho tiempo, y también el gran Cocolay, y pues qué mejor que en este sitio que ha sido de gran aportación cultural, no solamente para Mayagüez, sino para Puerto Rico entero. Un hermoso homenaje a los pleneros del mundo entero. Aquí en esta área de aquí está el lugar o el punto donde se está haciendo cultura y se está haciendo plena mensualmente. Y es este negocio que está aquí, que se llama Dulce Plena. Aquí mensualmente Juni hace un compartir de plena bien chévere y aquí precisamente ponen los micrófonos en esta área aquí más o menos y se ha dado una química muy, muy buena aquí. Esto aquí, ¿verdad? Que la gente también se sienta aquí, pero yo diría que quizás lo más importante es esto que está aquí. Esto que está aquí es una canción que hace muchos, muchos años, yo recuerdo yo pequeño, Edwin Méndez la hizo. Yo soy de casa, de barrio, de calle y de callejón. Yo soy de casa, de barrio, de calle y de callejón. Yo soy de casa, de barrio, donde se vive mejor. Yo soy de casa, de barrio, donde se vive mejor. Edwin sabe retratar perfectamente
lo que es la vida cotidiana en un barrio. Edwin es orgullo de Dulces Labios. Ese es de los que nació en Dulces Labios, se crió en Dulces Labios y ha vivido toda su vida en Dulces Labios. Ha aportado toda su vida a Dulces Labios. Decir Dulces Labios, pues siempre me parece a mí que hay que mencionar a Edwin. Mírala, esta es mi favorita. Dulces Labios, cógela ahí. Si todos los barrios fueran como este, que reconocen a su gente, tú sabes. Chacho. Eso fuera algo bien chévere, tú sabes. Una letra de una canción que en realidad puede recoger lo que es la gente del barrio, de la comunidad como tal, ¿entiendes? Hoy esta plena es para ti, Dulces Labios. Yo a ti te canto, yo no sé por qué te quiero tanto. Autor Edwin Méndez Toro. Dedicado al barrio. Dulces Labios, ¿sabes? Como la capital de Mayagüez.